Bueno, no sé si ya está. Ah, listo. Otra vez. Se me había ingresado y se me salió y se borró todo otra vez. Bueno, como les decía, ortografía. La idea es, pues, yo dar las pautas para ver qué tan bueno estamos en ortografía y bueno, las personas que se conecten pues van a tener la posibilidad de hacerme preguntas o pueden también acertar en Instagram o en Facebook como Aprende con Steve, parece que es la página, o pues en Instagram si es la cuenta normal. Eso, hace poquito estaba... tu conexión está inestable, espera mientras que intentamos restablecer. Bueno, vamos a esperar un momentico. Listo. Entonces, bueno, vamos a dar como un que se conecten las personas. También recordarles bueno, mientras tanto que puedo conseguir un dispositivo bien para grabar, porque imagínense. Pero no sé cómo compartirlo. Voy a compartirlo acá, a ver. Bueno, vamos a compartir la primera vez que comparto algo como de Facebook Live, YouTube. Entonces, bueno, vamos a ver. Ya lo voy a transmitir. Lucy me dio la idea. Vamos a ver. Y mientras que carga, les voy comentando. Pues imagínense pues, que ya saben, estuve grabando, pero intentamos descargar el programa con el que yo grababa y no funciona, no funciona ni nada ese. Voy a seguir haciendo este 6 de la tarde, como para estar tranquis, compartir un poco, también obviamente aprender. Y pues mirar a ver cómo nos funciona también estas alternativas como para aprender esto, como ustedes aprenden, yo también aprendo. Entonces, bueno, estoy esperando aquí en Facebook para enviar la transmisión en vivo. Y bueno, vamos a esperar mientras tanto. Se está cortando mucho. Que de pronto... Espérenme un momento. Ya, yo creo que es por lo que... Espera, cierro estas páginas, que es que tengo como cuatro abiertas. Espera, entonces me palmo. Se quita el modo. Acá, el modo de atrás mío. Ah. Es que tengo varias páginas abiertas. Entonces, bueno, ya las estoy cerrando. Listo. Lucy, ya se ve normal, ya. Bien o... O más o menos. Debe ser por la transmisión que estoy haciendo. Está un poco lenta. Espera a ver si intento desde acá. Vamos a ver. O sea, ya no se traba tanto el internet. Voy a intentar a ver si puedo. A ver.
Y pues empecemos. En Facebook, que vamos a hacer como un test de una prueba de ortografía. Responden si usted, dos personas responden bien, digamos, en este momento hay dos. Si alguna de ustedes dos responde bien, la pregunta puede hacerme una pregunta o ponerme una penitencia. Es muy, muy sencillo. Un test. No sé, yo creo que ya. La idea es que ustedes tengan 10 segundos, o sea, van a tener 10 o 15 segundos para que me puedan responder. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, empecemos con el protocolo. Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve, un en vivo. Entonces, bueno. Entonces, yo les voy a decir a ustedes, digamos, tu conexión está inestable. Espera mientras que intentamos. Ya volvió. La idea es que les voy a dar 15 segundos o 10 segundos para que ustedes respondan. Hay tres personas conectadas en este momento. Entonces, la idea es que, digamos, si ustedes, digamos, de estas tres personas, dos me responden bien, me pueden hacer una pregunta, sea personal, de lo que quieran, o ponerme una penitencia. Esa es la idea. Es muy sencillo y el juego es muy chido. Entonces, pues empecé. Transeúnte. ¿Cómo se escribe transeúnte? Por favor, escríbanmelo en el chat para saber. 15 segundos. Tienen 15 segundos. Ya los tengo cronometrizados para saber. ¿Qué tal? 15 segundos. Tienen 15 segundos para que me respondan. ¿Cómo se escribe transeúnte? Transeúnte. 15 segundos. Con tildes, ¿no? Obviamente deben tener tildes y todo eso. Bueno, ya escribió una. Lucy, bien, transeúnte. Vamos, ¿quién más escribe? Bien, bien. Dos de tres. Bien. ¿Les gustaría, bueno, no sé si Lucy o Giselle? ¿Les gustaría que me hicieran una pregunta o a reto? Ustedes dirán. Así se escribe la palabra transeúnte con tilde en la U. Si quieren un reto, lo hago. Tampoco tan extremo. Una pregunta. Pueden hacerme cualquier pregunta o un reto, cualquiera. Cuéntenme. Giselle o Lucía, pueden escribir cualquier pregunta, sea personal, sea lo que sea. Baila, uy, fuerte. Bueno, está bien. Está bien porque. Listo, baila reggaetón. Ay, Dios mío, eso va en contra de mis éticas. Listo, va a poner el baile, la música. Me la voy a poner desde acá, desde el celular. Es que aquí está como más lentico y no quiero que la transmisión se dañe. Van a ver perreando hoy. Y preparados para la otra pregunta. Es cortico, no voy a bailar harto, porque qué pena. A ver cuál pongo. A ver, pongamos esto que dice que es un mixtape. Vamos a ver, reggaetón, tú. Encuentra los mismos precios que las tiendas. Bueno, ya. Ustedes ganaron. Es que perreando, ay, Dios mío. Listo,
Reto cumplido. Ay, Dios mío. Lo que me pone a hacer estos suscriptores. Dios mío, Dios mío. Listo, esta fue la primera pregunta. Reto cumplido, reto cumplido. Lucy se ríe, ay Dios mío, soy malo para eso, soy malo para bailar. Bueno, listo. Esa fue la primera pregunta, entonces, ¿cómo se escribía transeúnte? Giselle y Lucy escribieron. Entonces, vamos con segunda. Lucy dice que perreo bien, no. Malo, malo para el perreo. Bueno, vamos con la segunda pregunta. En esta yo les voy a escribir ¿cuál palabra está mal escrita? Entonces yo se las voy a escribir en el chat y ustedes simplemente van a decir A, B o C. Listo, ahí va. Listo, va la que se llama cogió. La B. La B es, fácil. Y la C es, fui. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Ah, bueno, 15 segundos. 15, 19, 18, 17, 16, 15, 14. ¿A qué? 10, 9, 8, 7, 6, 5. No se vale buscar en internet. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Cuál palabra está mal escrita? ¿Entre cogió, fácil o fui? Esa es la pregunta. ¿Cuál palabra está mal escrita? Bueno, allí se le va a dar 10 segundos más. 10. 9, 2, 1, las monosílaba. Entonces, pues, por ejemplo, pie, sol, 6, bueno, entre otras. Él puedes poner el reto. Reto o pregunta, cualquiera de las dos. Un reto o una pregunta. ¿Qué piensas? Dice él, o bueno, Lucy también, escribe, o cualquier persona que esté conectada, pueden hacer. Tachamos esta, llevamos dos, faltan 8 preguntitas, nada más, pero todas están respondiendo bien, súper, súper. Mientras que me hacen el... Bueno, señora. Mientras que ponen, bueno, qué reto o qué quieren que haga, o una pregunta cualquiera, sea personal, política, lo que sea, yo la voy a responder, no me importa. Mientras tanto voy a escribir la otra pregunta, mientras que ustedes me dicen si pregunta o reto. Vamos a ver. Uy, no, hasta allá no se puede hasta allá. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con el 8 en la cola. No sé si se alcance a ver. Bueno, ahí va. 8 con la cola, porque ustedes ganaron. La respuesta fue fui. Está mal escrita, no lleva tilde. A la persona que también se conectó. Hola, ¿cómo están?
No, Turkey no. Primero ya dijeron que me chocan la cola. No, no sé hacer un 8, eso quedó como un 0. Pero bueno, ahí cumplí. 8 con la cola. Eso fue 8 con la cola. Listo. Bien, ya vamos dos. Listo. La siguiente pregunta es, les voy a dejar una frase. Ahí, ya la estoy escribiendo. En esa frase hace falta una palabra. Y ustedes me van a responder si es la A, la B o la C. Entonces, es tip, C, espacio, la nariz, en vivo. Entonces, yo les voy a pasar el ABC y ustedes me dicen. Si está bien o cuál es la que está bien o cuál es la que está mal. ¿Listo? Entonces, Steve se hurga la nariz en este en vivo. Aquí, es que el internet está un poquito lento, pero bueno, listo. La A es esta hurga. Esta hurga. La C y la C es esta, hurga. Entonces, Steve se hurga la nariz en este en vivo. Steve se hurga la nariz en este en vivo. ¿Cuál piensan que es? Steve se hurga la nariz en este en vivo. Campanita, van a ver nuevos videos. Espero pronto tener una cámara y un editor para poder volverles a traer todo. Quiero salir a mostrarles cosas de Bogotá, de parte de Cundinamarca, que quedan cerca. Entonces, también pueden seguirme en Instagram como Aprende con Steve o en Facebook. Yo subo ahí todos los días contenido ¿de qué? Subo contenido de datos curiosos todas las noches, algo también, hay cosas de mi vida personal, si también quieren negociar un rato. Bueno, ya respondieron. Y... Tararán, tararán. La respuesta correcta es la A, hurga con H. Entonces, Steve se hurga con H la nariz en este en vivo. Entonces, bueno, no hay reto, no hay pregunta, pero sí yo quiero hacer una pregunta para ustedes. ¿Les gusta como este tipo de cómo hacer este tipo de cosas, digamos, en este sentido, digamos, lo de ortografía, yo haciendo retos o preguntas? ¿Qué piensan? Esa es para ustedes porque perdieron. Giselle, bien, con H, Giselle. Lucy. Es la hurga con H. ¿Qué piensan? O sea, si les parece interesante este tipo, hacer como este tipo de actividades. Voy a tratar de hacer más, pero no sé qué piensen ustedes frente a este tipo de actividades para seguir haciéndolo. Sería cool. Cuéntemelo, cuéntemelo, cuéntemelo. Seguir haciendo. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ya tachamos. Listo. Vamos con la siguiente, que es... Ah, bueno, es una de las mismas. Listo, Giselle también dice que sí le gustan. Listo, vamos. La tres, bueno, es como la anterior, entonces ya se las voy a escribir. Y bueno, dice... Mis papás no le... Espacio, espacio.
Dijeron la verdad a su nieto. Entonces ya les escribo el ABC y pues me dicen qué tal hay. Uy, ya hay 6 conectados, qué bien. Espero que estén muy bien. Para los chicos que acabaron de llegar, estamos haciendo una actividad. ¿Qué tal eres bueno en ortografía? Si ustedes ganan, entonces personal, de política, de lo que sea, yo la voy a responder. Entonces ya vamos en la otra pregunta, que dice, mis papás no le espacio la verdad a su nieto. Entonces, la A es, la B es, y la C es, y aquí escribí como mal. listo. Mis papás no le espacio la verdad a su nieto. ¿Cuál piensan que cree? ¿Cuál creen que es? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Epa! ¡Hola, Andrea! ¡Uy, tiempo sin ver a Andreita! Espero que estés muy bien. Y sí, efectivamente es la C. Es la C, es la C. Efectivamente es la C. ¿Qué reto pregunta me tienen? Cuéntenmelo todo, cuéntenmelo todo. Efectivamente es la C. Muy bien, me encanta eso. Voy a tacharla aquí mientras que piensan qué reto quieren ponerme o alguna pregunta, ya saben, relacionada con lo que quieran. Política, religión, con todo, todo, todo. Lo que quieran preguntarme. También recordarles que si no se han suscrito a mi canal, no olviden suscribirse, activar la campanita, porque cuando ustedes activan la campanita, lo que genera es que, digamos, cuando yo suba un video, ustedes sean los primeros en verlo. Ponerme cualquier reto. Bueno, yo en Instagram subo videos, cosas de mi vida personal, también tenemos lo de los datos curiosos de la noche, y hoy precisamente estaba en un asado. Entonces, Lucy me sigue. Entonces, bueno, estaba comiendo carne, sí. Pero después hacemos un asado con todos los suscriptores. Que yo sé que hay varias personas de Chile, de Perú, de México, de Colombia que me miran y espero estar en sus países. Entonces, bueno, lo tomo como respuesta, lo tomo como una respuesta, como una pregunta, o me van a hacer alguna otra pregunta. Cuéntenme. Listo. Entonces, uy, twerking, y Lucía, y bueno, listo. Vamos a poner twerking. Bueno, vamos a hacer, vamos a bailar. Uy, pero eso sí, yo nunca he hecho eso, pero bueno, vamos a mirar cómo nos va. Hey, Arnold, ¿cómo estás? Bien. Arnold, no olvides que también tiene que escribir. Ya me pusieron a disque hacer twerking, a twerkian. Soy malo para esto, malo.
No, malo, malo, malo. Malo para el twerking. Listo. Listo. Ah, bueno, me corté el pelo. Estaba todo mechudo. No sé si me alcanzaron a ver. Me corté. Listo. No, ves, yo qué culpa, no sé hacer twerking. Lo siento, lo siento. Voy a practicar para hacer twerking. Ay, no sé, son malas, en serio, malos. No, no, no. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ya es la, creo que es la quinta o la sexta pregunta. Bueno, es la misma. Yo les voy a dejar, les voy a escribir y ustedes me van a decir, bueno, este sí, este no. Y bueno, y si gano, pues obviamente hago el reto. Entonces, vamos a poner ahí a Lucía que me puso en ser twerking. Lucía. Tan, 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 tan. Cuando la profesora ordenó silencio. Bueno, listo. Esta es la. Yo nunca había bailado twerking, pueden creerlo, ay Dios mío. Listo. Entonces, acá les voy a dejar. Entonces, cayó. Cayó. Listo, cayó. O la C. Listo. Lucía se cayó cuando. Entonces, ¿cuál piensan que es? Cuéntenmelo, cuéntenmelo, ¿cuál piensan? Dicen por ahí la B, Andrea dice que la B. Agüita, agüita. La B, dicen por ahí. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, listo. Andrea dice que la ve. Giselle dice que la ve. Lucía dice que la ve. Y Arnold dice que la A. Ah, no, Giselle, ya no puedes cambiar. Ay, yo, ay, aquí se ve que borras, aquí se ve que borras. Pero efectivamente, Arnold, digamos, que fue el primero que respondió con la respuesta, es con doble L y con tilde en la O, cayó. Entonces, Lucía se cayó cuando la profesora ordenó silencio. Eso no pasaba porque yo estudié con Lucía en el SENA y ella, ay, Dios mío, la indisciplinada del cole, del SENA, donde estudiábamos. Andrea sí hacía caso a veces. Bueno, listo. Vamos con la otra pregunta porque no hubo reto ni nada porque respondieron mal. Listo, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver con el chico Arnold. Arnold. Espacio, espacio, espacio. Listo. Arnold, espacio, espacio, espacio. Mucho a su hija, listo. No sé si tenga hija Arnold, pero bueno, ya le puse hija. Entonces, la A
consciente. La B es con. La B es consciente. Ya no respondió bien, pero la idea es que, digamos, la mayoría de las personas tienen que responder bien porque, obvio. Bueno, Arman, hágame una pregunta. Hágame una pregunta y estamos ahí en el, mientras que le escribo. Mientras que escribo, listo. Mientras que Arnold me hace la pregunta también, o responde. Entonces voy a decir, Arnold, uy, me faltó la O. Arnold consiente mucho a su hija. A, consciente, B, consciente, C, consciente. ¿Cuál piensan que es? Tarararán, tarararán. Arnold, si quieres hacerme la pregunta, bienvenida porque bueno, respondió bien. Arnold ya respondió, Giselle ya también respondió. Vamos a ver. Ya hay 7 personas conectadas, genial. No sé los otros chicos si quieran participar. Seguir haciendo esto, ya bueno, 8 personas. Estamos aquí en, ¿qué tal estamos de ortografía? Si ustedes responden bien, me pueden poner una penitencia o alguna pregunta de lo que sea, cualquiera. Y bueno, ahí vamos. Ya me tocó bailar reggaetón, que nunca he bailado reggaetón. Twerking, imagínense, me pusieron a bailar disque twerking. Y por allá el 8 en la cola, que eso sí fue una estafa, eso sí fue una estafa. Sandy, hola Sandy, ¿cómo estás? Bueno, listo, ya respondieron. La respuesta correcta es. Tararán, tararán. La respuesta correcta es la C. Consciente, con, o sea, con S, consciente. Esa es la respuesta correcta. Aquí la mayoría estuvo bien. Entonces, bueno, ¿qué penitencia quieren que haga? Ay, Dios mío, lo que me pongo a hacer. ¿Qué penitencia quieren que haga? Sandy, también puedes participar si quieres poner la penitencia también o cualquier tipo de pregunta, la puedes hacer. Entonces, ¿qué tipo de penitencia quieren? Estoy esperando, qué miedo, es que ya me da hasta miedo porque me han puesto a hacer unas cosas que, ay Dios, o a cualquier pregunta también, también recordarles que también me pueden seguir en Instagram, arroba aprende con Steve, ahí también estoy botando los datos curiosos de la noche, cosas personales mías también por ahí, algunas foticos, va a estar subiendo así bien bonito. Entonces, no sé. También me gustaría saber de qué sé cantar. ¿Qué quieres que cante? Yo canto lo que sea. Menos reggaetón, no sé. No, mentira, yo no sé cantar. Pero bueno, si quieren que cante, canto. Cuéntenme, ¿qué les gustaría que cantara? Yo soy un desastre. Bueno, para cantar soy malo, malo, malo. ¿Qué les gustaría que cantara? Sandy, cuéntame, ¿qué te gustaría que cantara? Yo lo busco acá en el celular y pues intento cantarla. A ver, vamos a mirar, a ver. Voy a buscar una. Dice que lo que quiera. Vamos a ver. Voy a cantar esta que me encanta. es un corrido, pero un vallenato, bueno, un vallenato. El vallenato es que me acuerden. Un osito, osito. Un osito dormilón, voy a cantar esa, a ver qué. Si es que no me acuerdo. Bueno. Pero me toca con letra porque no me acuerdo cómo es esa canción. Listo. Vamos a ver qué tal. Bueno, no sé si he escuchado esta.
Como es un vallenato. Amigos. Ah. Muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has fallado. ¿Acaso fuiste injusto? Mira, esperemos. Vamos a ver cuál es el corito. Ese medio me lo sé. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Te conozco. Si que eres detallista. Yo lo soy. Si la, que hace algo, dímelo. Ahí va. Un osito dormilón le regalé. Y un besito de despedirse ella me dio. ¡Uy, no, horrible! ¡Listo! ¡Ya, no más! Dios mío, qué voz tan hermosa, tan increíble. No debe chica a cantar vallenato, porque eso es lo mío. Bien, bueno. Vamos con la siguiente pregunta ahí. No. Me acomodo nuevamente, cantando vallenatico para el alma esta noche. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, esta es una palabra. Esta palabra, binomio de oro, ja. Voy a ser el nuevo cantante del binomio de oro. Entonces les voy a escribir A, B, C, D. ¿Listo? Entonces, vamos. Entonces, dos puntos. No olviden que la idea es que no... La idea es que no busquen en internet, ¿no? La idea es aprender. Entonces, esta palabra es difícilmente. Vamos a ver, esperen un momentico. Un momentico. ¿Dónde lleva la tilde difícilmente? Entonces allá va, llegó, ya llegó. ¿Dónde va la tilde? Difícilmente. ¿En dónde lleva la tilde? No lo sabemos. Tal vez lo sepa solo Steve. O lo sepan sus suscriptores. Entonces vamos a ver difícilmente dónde va. ¿Dónde lleva la tilde, muchachos? Muchachitas. ¿Dónde lleva la tilde? ¿Dónde llevará? Por acá dicen que la A. Vamos a ver si es verdad. ¿Quién da más? La A. ¿Dónde más llevará la tilde? ¿En dónde más lleva la tilde? Andrea también nos dice que la A ya de ganar. ¿Quién da más? Yo sé que están por ahí. Giseli, Sandy, cuéntenmelo. ¿Cuál piensan que es? Difícilmente. Igual, si nos equivocamos, no importa, porque estamos aprendiendo. De esto se trata este canal, de aprender cosas nuevas, cosas que no sabíamos, cosas de pronto de mi carrera también puede ser. Algo que sí he querido ya hacer realmente es, quiero ir a, ya que se puede como salir, ir a un pueblito y grabar como un videoblog, pero con información muy completa de dónde es. Y difícilmente la respuesta es tarararán, tarararán, tarararán. La A, exactamente, es la A. Lucy, Arnold, Andrea y Sandy han ganado.
Entonces, ¿qué reto quieren o qué pregunta me quieren hacer? Las personas también que de pronto estén ahí. Ah, Giselle ya escribió. La A, bien. Sí, exactamente, es la A. Esa es la respuesta. La A, vamos a tachar acá. Ya llevamos esta, ya llevamos esta. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta o qué me quieren poner a hacer o qué pregunta me quieren hacer? Vamos a ver, vamos a ver. Tengo miedo porque ya me han puesto a hacer algunas cosas que yo nunca había hecho, pero bueno, todo sea por aprender. Estoy esperando. Aunque no crean, me da cosa que aparezca algo ahí. La experiencia, listo, ya hay una pregunta. La pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia más rara? Bueno, si responden, bueno, todavía faltan preguntas. De pronto puede hacer el reto. Y ya miramos. Si no, pues, mientras tanto vamos a hacer la pregunta. Una persona? ¿Pero en qué sentido? ¿Relación de amor, sexual, no sé? ¿Relación de amistades o cómo? Esa sería una buena pregunta, sí, buena pregunta. Yo tuve una experiencia muy loca realmente con una chica, con una exnovia, que ella, bueno, voy a contar esa. Ella hace muchos años, yo tenía cierta edad, era más joven, y eso fue hace como 8 años atrás. Yo tuve una chica que ya llegó al momento o al punto de tener como, bueno, sí, es lo que voy a apuntar. Es como una afición, como que yo era solo de ella, ni tenía ojos ni para mi familia, ni para mis amigos, ni nada. Ella siempre era muy, como a. Sí, ¿cómo explicarlo? Es que ella solo quería estar conmigo y yo no podía, o sea, digamos, me celaba con mis amigos, no le gustaba que estaba con mi familia, no le gustaba, bueno, era muy, se obsesionó, es la palabra, se obsesionó conmigo, eso, tóxica, pero en un nivel increíble, ella me manejaba las redes sociales, yo era todo, en esa época todo, ay, no, ay. Ella estaba conectada ahí, ella tenía mis claves, todo, bloqueaba a chicas, trataba mal a las chicas, bueno, fue fuerte, yo estaba, era como engatusado, le diríamos acá en Colombia, así como, ay, no, y bueno, y al final la chica fue mala y pues sí, posesiva, tóxica, bueno. Entonces fue fuerte porque hasta hubo un momento donde ya me pegó, pues yo no la toqué, pero sí hubo un momento donde, o sea, ya la rabia que ya tenía por yo hablar con un amigo o no estar con ella, eso llegó a rasguñarme, pegarme y todo eso. Yo, uy, bueno, súper fuerte. Y esa es la experiencia muy rara que tuve. Muy rara. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Entonces esta pregunta es, ¿qué palabra está mal escrita? Ahí se las voy a dejar, ABC o ABC o D, no mentiras, ABC, y ya miramos, a ver. Entonces, ¿qué palabra está mal escrita? Vamos con la A. La B.
Y la C. Listo. Estamos ready. ¿Qué palabra está mal escrita? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué palabra está mal escrita? ¿La A, la B o la C? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, tiras, esperemos que respondan. Vamos a ver. Exactamente. Bueno, ya respondieron todos. Bueno, la mayoría. A Diana, hola Diana, ya está otra chica conectada. Diana, ¿cómo estás? La respuesta correcta, si está mal escrita la B, contagio, ¿no es? Es contagio con G de gato. Entonces, ay Dios. ¿Qué penitencia quieren? Si quieren que haga la de Arnold, que me dijo que me dijo. ¿Cómo hace una cucharada de sal? La puedo hacer. O si quieren, hago otra penitencia. Si quieren, otra pregunta, como quieran. Cuéntenmelo todo, vamos muy bien. Realmente, wow, tienen muy buena ortografía. Dentro de 15 días volvemos a hacer la de la ortografía. En la otra vamos a hacer la de cultura general. Entonces, no sé, cuéntenmelo. Cuéntenmelo. ¿Qué piensan? ¿Hago la de la sal o me van a hacer una preguntita más? ¿O qué? Y bueno, ya hicieron una pregunta acá también. Bueno. Entonces, espera un momentico. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor zona de confort y cómo la has logrado superar? ¿Cuál ha sido mi mayor? Bueno, es pues obviamente hay mucha gente que sabe que bailo, pero no es del baile realmente. Yo cuando empecé a hacer videos en YouTube, siempre he sido como un poco penoso a muchas cosas. Yo he tenido tres canales de YouTube. El primero fue uno que se llamaba Somos Kifab, donde yo hacía entrevistas y todo ese tipo de cosas, pero bueno, yo tenía un guión, algo así, escribía, me daba pena hablarle a la cámara. Entonces, al principio era como, ay, o cuando la gente me miraba a grabar, así grabándome en la calle, sí me daba mucha pena, pero entonces, bueno, siempre como que tuve esa iniciativa de hacer como canales de YouTube. Tenía el de otro que hace poquito dice que llamaba Breaking en la casa y este. Entonces yo dije, no, a mí me gusta, pues a mí, yo amo la danza, amo el break, pero yo dije, no, a mí, yo quiero como la parte más social, me encanta hacer videos y eso, pero nunca los había hecho en la calle. Entonces yo siempre he tratado de hacer los videos dentro de mi casa, o sí, dentro de mi casa, siempre ha sido así. Ay, Giselle tan mala, es que la sal de ahí. Después, en la otra. Si responden bien, hago la de la sal. Entonces, bueno, para mí fue muy difícil empezar a grabarme porque cuando ustedes se graban en la calle y, digamos, tienen un celular o algo, bueno, al principio toda la gente pensará, no, se está tomando una foto o algo así. Pero entonces yo tenía que hablar, tomarlas, porque yo voy siempre solo. Entonces me tenía que grabar así solo, entonces la gente lo mira a uno.
y todo tipo de cosas. Entonces yo dije, no, tengo que empezar a soltarme. Hay un señor que se llama ese, ah, no, es, Estanislao Zuleta, que él habla sobre el elogio de la dificultad. Entonces, él dice que entonces Estanislao Zuleta habla sobre el elogio de la dificultad, donde él dice que existe como una zona de confort. Y si uno se sale de esa zona de confort, lo que hay después de esa zona de confort. Entonces existe una zona de aprendizaje, pero hay que mantener, estar saliéndose de esa zona de aprendizaje, porque digamos es como un círculo. Tienes una, haces un círculo pequeño y tú estás adentro del círculo. Esa es la zona de confort. Tú te sales y entras a la zona de aprendizaje. Sales a la zona de aprendizaje y ya lo dominas. Por ejemplo, no sé, ya domino grabarme ya puedo hablar en la calle, por ejemplo. Pero a mí me da pena caminar y hablar, por ejemplo. Entonces ya tendría que salirme de esa zona de confort para hacer otra zona de aprendizaje. Y listo, es eso. Ese es como el que todavía me cuesta mucho. Realmente me cuesta grabarme. Me da pena. Todavía soy muy, como muy técnico. Escribo y escribo y escribo y me aprendo las cosas y lo digo tal como lo escribí. Entonces tengo que ser un poquito más suelto en eso. Entonces hay que salir de esa zona de confort. Bueno, quedan dos preguntas. Entonces, la otra, si ustedes llegan a ganar, me como una cucharada de sal. Entonces, vamos. Bueno, esta es la misma. Es una. Ah, no, no es la misma. Aquí les voy a escribir la frase y ustedes me dicen qué tal. Entonces, ahí va. Está muy fácil, yo creo que voy a perder. Listo. Entonces, eso está muy fácil. Ay, no, yo creo que voy a perder. A veces salió en mayúscula, qué pena. Listo, está, no, esto está muy fácil. La décima pregunta sí la hago. Si usted la responde, de una. No, mentiras, ya había dicho que esta. Entonces, mi palabra, mi palabra. Entonces, esa mujer de ahí, no es mi esposa. Igual no tengo esposa ni novia, entonces es igual. Entonces vamos a ver. Ya por ahí respondieron. Ya respondieron. Ay, Dios mío. Ya respondieron. No, 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 no. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá yo no tenga que comerme la sal. Ay, no. Bien. Arnold, Andrea, Lucía, Diana. Dicen que la sé. ¿Qué pasó? Ah, Giselle dice que sé también. No sé qué pasó con Sandy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Sandy? Bueno, efectivamente es la C. Entonces es ahí. Entonces, esa mujer de ahí no es mi esposa. Están en lo correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, tocará comer la sal. Una cucharada de sal, ay Dios. Un momentico.
Listo, tengo la ahí. Esperen. Sí, yo no. La idea es hacer las cosas como son. Bien, bien. Tengo aquí a mi amiga. ¿Quién es ella? No me acuerdo el nombre de ella. La sirenita. Esto sí es sal, de verdad, esto es sal. No crea que no es sal. Me haya derramé sal. ¿Cómo les muestro? No sé si se alcanza a ver. Es la sal de la casa. Eso, Ariel. La sirenita, Ariel. Ay, bueno, ahí va. Es harta sal, me estoy comiendo harta sal. Ay, no, es que sí, esto no se está poquito. Bueno. Es que estaba muy fácil, de verdad, estaba muy fácil. Va. No, espere, vato, te voy a traer agüita. Listo, ahí va. Uy, no. Horrible eso. Ay, no. Uy, voy a morir. Ay, no, hubiera puesto la última respuesta. La última pregunta está más difícil, de verdad. Uy, no. Muy feo, hola. De verdad. Bueno, voy a dejar la salecita ahí aquí encimita y seguimos con la última pregunta. Uy, no. Horrible esto. Voy a quedar con... Uy, no, siento la boca extraña. Lo que me ponen a hacer ustedes, ay, Dios mío. Listo, uy, no, horrible. Esa penitencia estuvo muy fea y la respuesta estaba muy fácil. No. Yo creo que deben estar burlando. Díganme la verdad si nos están burlando. Uy, no. Me dio hasta rebote. Listo. Uy. Reto cumplido. Mis buenas amigos y buenas amigas. Te aprende con Steve. Y no. Uy, no, no. No tengo canela. Creo que no tengo canela. Uy, no, pero horrible. Tengo la sal acá. Uy, no. No, no, tengo canela. No, pero ya, ese es el reto extremo de hoy. Ya otro reto más tranquilito. Y en la próxima hacen otro reto extremo si quieren. Uy, no. Yo no me imagino. Yo he visto por ahí algunos videos de otros chicos que son famosos en YouTube. Y hacen unos retos que yo digo, diablos, caballeros, señoritas. Uy, no, eso no lo hagan en su vida. Uy, me dolió el estómago. Me entró al alma la sal. Uy.
No, horrible, horrible esa sal, pero bueno. Voy a llorar. Ay, no, horrible. Voy a tomar otro poquito de agua. Uy, no. Y ya seguimos. Ustedes deben estar burlando allá en su casa, ¿no? Cagados de la risa, pobre Steve allá sufriendo. ¡Oh! De verdad me dolió el estómago. ¡Oh! Ya, bueno. Un respirito, un respirito. Entonces, así extremos. No. En la otra. En la otra transmisión, la otra transmisión, si ustedes ganan, que es el domingo a las 6 de la tarde, si ustedes ganan, de una, otro reto así fuerte. Es que este es la primera, es mi primer reto en mi vida, por ejemplo. No, está muy fuerte. Después miramos otro reto, a ver, fuerte. No pensé que me fueran a poner a comer sal. Bueno, vamos con la siguiente, la última de la noche. Entonces, dice. Esperemos a ver que salga. Está un poco demorado, pero bueno, esperemos a ver. Listo. Últimamente no doy espacio en mi trabajo. Entonces, A, dos puntos. Uy, no, horrible. Dos puntos. Y no. Me dolió el estómago, de verdad. Y la C. Listo. Últimamente no doy abasto o abasto en mi trabajo. ¿Cuál piensan ustedes? Y no. Me dieron hasta ganas de vomitar. Ay, no, ya. Abrir. Giselle dice que la sé. Andrea nos dice que también la sé. La idea es que lo busquen en internet, ¿no? Ay. Lucy dice que la C. Hoy esta pregunta más bien para eso. Uy, me duele el estómago. Bueno, Diana nos dice que la C. ¿Y quién falta? Creo que falta, ¿no? Últimamente no doy espacio en mi trabajo. A, B o C. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Arnold dice que la C. Uy, de verdad me dieron ganas de vomitar. Duele el estómago, voy a vomitar. Arnold nos dice que la C. Bueno, vamos a ver. Tarararán, tarararán. Uy, me dolió el estómago. Bueno, la respuesta correcta para la última pregunta de la noche es la tarararán, tarararán. Es la A, abasto, todo pegado con B larga. No es abasto ni A. Basto. Entonces, últimamente no doy abasto en mi trabajo.
con la B sonaría. Últimamente no doy abasto, no, abasto en mi trabajo. Y la C sería, últimamente no doy abasto en mi trabajo. Entonces es la A. Abasto, todo pegado con B larga. Me dieron ganas de vomitar, de verdad. Bueno, perdieron. Ustedes se van a comer una de sal y quiero el video en Instagram. A mentiras. No me dolió el estómago. Voy a tomar un respiro. De verdad, un respiro. Bueno, este fue la última respuesta. Nos dice qué más quisiera. Pero les haya servido también, porque hay muchas cosas que uno no sepa. Pues la idea yo es traérselos aquí y pues aprender juntos. Eso fue todo por el video de hoy. Sí, voy a tomar bastante agua. Pero todo por aprender y cumplir los retos. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita para próximos videos. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora Colombia. Hola Colombia, y nada, no olviden también seguirme en Instagram, en Facebook, y nos veremos en otro próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima, juiciosos, que les vaya muy bien. Nos veremos el domingo. Ay, me voy a morir. Creo que esta noche no voy a poder dormir. Entonces, un abrazo, no sé qué les pareció este envío, y pues sería chévere como saber qué tal esta iniciativa, si les gusta. Uy, no me imagino cuando hayan por ahí 40 personas. Diablos, ahí sí me pongo a llorar. Lucy nos dice que gracias por este espacio agradable, gracias a ustedes por estar realmente. Porque es gracias a ustedes que yo estoy acá haciendo este tipo de cosas, investigando para ustedes y obviamente pues sacándoles una sonrisa que también es importante, ¿no? Es una de las cosas más importantes que tienen que haber. ¡Uf! ¡Voy a morir! Voy a morir, de verdad, voy a morir. Bueno, no sé qué quieran decirme. O bueno, o hasta aquí fue. Hasta aquí fue la transmisión del día de hoy. Gracias a Giselle, Andrea, Lucía, Diana, Arnold, Sammy, es que se me olvidó el nombre. Ahora lo buscamos acá. Ay, está lento el. Gracias a todos por estar en este espacio. Voy a ir a vomitar, no mentiras. Gracias por estar, realmente muy agradecido. Nos vemos en otra transmisión de Aprende con Steve. El próximo domingo vamos a hablar sobre cosas de cultura general. Entonces, estamos listos pronto para el próximo domingo. Reírnos un poco. Y bueno. Nos vemos el otro, y no estoy re mal. Nos vemos el otro domingo, o si no, si subo esto en esta semana contenido, nos veremos. Un abrazo, paz, amor y juiciosos. Nos vemos la otra semana. En Aprende con Steve.